la otra profesora empezó, ha estado 17 años. Yo llevo desde el 2010. He estado del 10 al 17 de alumna. Y luego en el 17 la otra profesora se jubiló y yo empecé como profesora. Y llevamos todo el tiempo este haciendo bolillos. Y hay muchas técnicas, los bolillos se hacen de muchas maneras. La técnica que nosotros hacemos más es le llaman la técnica del torchón. Y después hay puntos rusos y hay muchos puntos. Cada una según lo que me va pidiendo. Ahora tengo aquí para empezar una cosa de punto ruso porque una de mis alumnas quiere hacer una cosa de punto ruso. Si no, lo que nosotros usamos, que es lo que está ahí en la exposición, casi todo es de la técnica de torchón, que se le llama. Lo que más hacemos son abanicos, tenemos bolsos, ligas, pañuelos, hacemos de todas cosas. Hay hasta vestidos y blusas, chaquetitas, cada una hace lo que quiere o lo que puede. También estamos haciendo un portal de Belén y cada una de las alumnas está cooperando y está haciendo una figurita. Hay dos turnos y en el primer turno tengo 6 alumnas y en el otro tengo 10. Venimos de lunes a jueves y son 2 horas cada turno. Cada una hace lo que quiere. No es que haya una clase que todas hagan lo mismo. Cada una hace, pues me dice, pues Luisa, yo quiero hacer un abanico. Pues venga, se elige el picado, tengo ahí muchos picados. Elegimos el picado, los hilos y tal. Nos pedimos consejos una a otra, pues cómo te parece que lo hagamos, pues con este hilo queda más bonito con el otro. Y entre todas asesoramos a la que vaya a empezar el abanico y se empieza. Porque la mayoría de ellas llevan más años que yo haciendo bolillos y saben perfectamente lo que tienen que hacer.